Konnichiwa, estamos en Grand Chase transmitiendo desde Twitch. Antes de que se me olvide, vamos a poner la imagen del juego porque se me olvida. Ok. Se me acaba de trabar. Ah, ahí va. A ver, que siento que no puedo hablar bien y es por causa de que tengo algo en las fosas nasales. Permítanme. Ok, ya. Ah, su mecha. Ya puedo hablar mejor. Que antes sentía que no podía hablar, pero nadita de nada. Turu, tururu, tururu. Let's begin. Let's begin. Miren el arbolote. Miren. Vamos a plantarlo. Ya, a partir de aquí esto va a tardar demasiado. Creo que se me está bugueando. ¡Cámara! Vamos a ponerlo así, medio se me bugueó. Y eso que el ventilador aquí está encendido, prendido. A ver, permítanme. Tengo que checar algo. Y el ventilador, aparte de mi laptop, igual está prendido. No sé si sea problema del juego o problema mío. Ok, arigato. Ya plantamos el árbol como buenos druidas. ¿Druidas? A ver, creo que voy a reiniciar este stream. Creo. A ver. Ay, 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 ay. Ok. Oh, que la canción. Konnichiwa Recho Mega, voy a reiniciar esto tantito. Listo, ya estoy de vuelta. Ah, este audífono se me está cayendo. ¡Qué estrés!
Oh, la serpiente de siete cabezas. No estoy listo. Apenas completé unas cuantas misiones de... del templo de Quatal y de Valstrat. Creo que ahorita estoy aquí. Sí, estoy aquí con misiones en... de Wyrm Maw. No, ¿o sí? No me acuerdo. Vamos al de siete cabezas. Una, dos, tres, cuatro, cinco cabezas. Después de esta creo que siguen los hermanos. Que a fuerzas hay que matarlos al mismo tiempo. Ok. Aquí vamos. Miren estas ranas, tienen garras. Eso da miedo. ¡Oh! Y estos cuates tienen spin. ¡Y me pegó! ¡Ay! Y aparte sueltan veneno. ¡Oh, rayos! ¡Quítate, quítate, quítate! Y estas ranas explotan para acabarla. ¡Oh, uno de estos, pero... de fauna! ¡Ok! Arejansuro, este Racho Mega, ¿me recomiendas el qué? El manga. Perdón, el anime Tokyo Ho. No me animo mucho a verlo. Porque ya me han contado que la primera temporada está muy buena, pero que después empieza a tener la fama Shingeki no Kyojin en el manga. Así que no. No me animo a verla, la verdad. Prefiero que me spoileen de qué trata y todo el rollo. Además, prefiero aventarme uno de mis pecados, que es este Samurai X. Después Evangelion y el último Elfen Light. High School... no sé qué. No la de los zombies, sino... otra. Es que no me acuerdo cómo se llama. ¡Ah, caray! ¡Ya me van a matar! ¿Muere? No estoy muteado, ¿verdad? A ver. No. Perfecto. ¿Cuál es la trampa aquí? Esto parece sospechoso. Ok, no había así que digamos una trampa. Uf. Y por fin se me queda mi emoticono. Siempre se me quitaba al reiniciar el Grand Chase. Ah, con que tienes mis técnicas. Oye, tendré las suyas. ¿Serán druidas antiguos? Ok, aquí hay otro. No me acuerdo qué hacen estos. Aparte de darte en la torre.
¿Cómo que así la es? ¿Qué? La fama de Shingeki no Kyojin. Fácil. El anime de Shingeki no Kyojin dicen que está sobrevalorado. Lo cual. No, ni tanto. Ay, más o menos, se acerca a lo sobrevalorado, pero no. Muchos esperan la segunda temporada de Shingeki no Kyojin en anime. Yo ya me he aventado el manga. Ha perdido la magia, pero por completo. Ah, Furious Storm. Ah, ¿ya son ellas? Las que estas hay que matar al mismo tiempo. No, ¿por qué aquí? Pensé que eran jefes. No subjefes. A lo mejor y muero. Hay que matarlas al mismo tiempo. Sí, la Shingeki no Kyojin empezó bien, pareciendo algo así como, pues ahora sí que merecido puesto de gore, un anime gore. Lamentablemente, no sé qué le pasó al mangaka, pero arruinó por completo la historia, la trama, todo. Es mucha plática para que no haga nada. Eren, hasta la fecha sigue siendo un inútil. No ha mejorado nada. Etcétera, etcétera. Un buen de cosas. La trama parece muy forzada demasiado. Y te hacen sentir lástima por un personaje que va a morir. Luego, así, va a morir. Y digamos, la historia de ese personaje, aunque sea esta buena, no. Está mega aburridísima, no aporta nada a la historia. Solo aporta que lo que ya sabemos. Que llegaron titanes y se los comieron. ¡Oh! ¡Wow! No hay mucha historia. Y si puede, no creo que alcancen a ver por la definición tan mala que tengo. Me odio a mí mismo. Pero aquí mismo, aquí donde estoy pegando en el vientre, tiene atrapado a una persona. Cinco cabezas. Miren, su mecha. Ok. Y ni me acuerdo. ¿Qué? ¿Para qué era eso? ¡Espérate! Creo que reviven las cabezas, así que debo de tener cuidado. Ok, cúrate. ¡No, la maté! A ver, hay que comprobar, las voy a matar. Porque yo recuerdo que las resucitan. ¡Ay, estas eran las difíciles! ¡No! ¡Oh, demonios! ¡Oh, es en serio! ¡Espérate! Caja 4, ok. A ver, ya lo podré derrotar sin derrotarla. Hola. Ok, mi laptop se apagó. ¿Por qué? No tengo ni idea. Para mí que la grasa disipadora de calor ya no está. Se consumió seguramente. Intenté
Intenté renderizar un video, el de... Ay, ¿cómo se llama ese mono? Qbert. El de Qbert. Y se me apagaba igual la laptop. Y eso para mí no es normal. Así que imagino que la grasa disipadora de calor. Ya sé que no hay nada ahorita. Ahorita lo pongo. Ahí va. Para mí que la grasa disipadora de calor ya se... pues desapareció por lo mismo de... del uso. Espero que no vuelva a suceder. Y si vuelve a suceder, entonces... ¡ah, qué hueva! Abrir mi laptop de nuevo. ¿Para qué? Para descomponer otra cosa al momento de ponerle la grasa disipadora de calor. Y medio limpiarle la tarjeta madre. Aún trato de recordar qué era lo difícil en... Oh, sí. Pensé que estaba muteado, pero no. ¿Qué era lo difícil con la serpiente? Ay, no me acuerdo. Por cierto, después de llegar a... al capítulo 20 de Grand Chase y de Elsword, voy a dejar de transmitir este juego. No para siempre, pero quiero darle espacio, no sé, a Digimon Master Online, por ejemplo. Ya quiero volver a jugar ese juego. O a Robocraft, o los dos. Cambiar Grand Chase por Digimon Master Online y Robocraft. Lo cual no significa... vamos a caernos. Pues más rápido, ¿eh? Luego te hacen perder el tiempo, te despistan a la primera. Cambiar Elsword por Robocraft. Para variarle un poco. Y el hecho de que vaya a cambiar los juegos no significa que voy a dejar de jugar este. Voy a seguir entrando porque mi arbolito ya lo tengo como que muy grandote como para... que vuelva a ser una miniatura. Lo seguiré jugando, ¿no? Tal vez no tenga el tiempo para jugarlo más tiempo, pero por lo menos para marcar mi asistencia. ¡Ah! ¡Maestro! ¡Ya vine! ¡Adiós! ¿No? ¿Nunca has hecho eso en la cama? Si nunca lo has hecho, qué bien por ti, no lo hagas, ¿eh? Lo de... ¡Hola, maestro! ¡Presente! ¡Adiós! No, nunca lo hagan. Un compañero una vez lo intentó. Se sintió grande, se sintió así. El mandamás de todos. Mendiga. Oh, y ellas tienen guadañas. Igual que yo. Somos hermanos. Oh, espérate, hermana. ¿Ya vieron? Tienen guadañas. Igual que yo. Y tienen, creo que, las mismas técnicas. Espérate. Ah, pues sí, hasta pueden dejar los tótems. Sí, un compañero llegó así... sintiéndose la ley, el director de la escuela. Dijeron su nombre. Y en el momento que dijeron su nombre, mientras la maestra estaba... pues, viendo hacia su libreta,
Pues él se salió, se sentó cerca de la entrada. Y ¡capum! Que se sale. Y este... Y pues la maestra... Pues lo notó como a los 5 minutos de que no estaba presente él en el salón. Pero, y pregunta, ¿y su compañero se supone que sí vino? Porque sí recordó ella que... ¿Para qué era eso? Ah, creo que no hay que tocarlo. No me acuerdo, era algo de no tocar esas cosas. ¿O era tocarlas? Este... Y pues se dio cuenta de su plan. Y nos dijo. Ah, porque nos comentó. Ah, o sea, ya tiene ya está marcada su asistencia. Cree que se puede salir. Y nos dice, y todos así de, pues chiquita, era la primaria y nosotros así de, oh, es el jefe, etcétera. Bueno, se la rifó, no sabía que se podía hacer eso, cosas así pensábamos. Y dice, lo que su compañero no sabe es, y parece que nadie se lo planteó, es que nosotros al marcar la lista, lo marcamos con un punto. Saca su lista en ese momento. A ver qué pasa. Oh, lo curo, si agarro esas cosas la curo. Y agarra la pluma y le hace una raya. Dice, la inasistencia no la podemos quitar a menos que tenga un justificante, la cual está aprobada por el director, creo, el director o no me acuerdo quién, y el maestro. Pero si a alguien se le ocurre volver a hacer lo mismo que su compañero, recuerden que un puntito se puede desvanecer fácilmente con una raya, porque la inasistencia la marcaban con una diagonal. Y todos después, ya sus amigos de ese cuate le dijeron y no lo volvió a hacer. Le voltearon las cosas. ¿Qué caja habías dicho? La 3, ¿verdad? ¿O la 4? Que me lleve el queso, a ver. Oh, rayos, aparecieron esas cosas. ¡No! Había una ahí, no la vi. Ya me acordé porque era obligatorio matar... ¡Ay! Matar a estas serpientes. ¿Cómo te molestan? ¿En serio? Y teniendo a Ryan no es muy efectivo. Oh, oh, a Kawaii se le está acabando los ataques. Le quedan 4. Ok, esa lluvia, ¿qué es? Espérate. Aguántate. Oh, lluvia. Lluvia de sangre. Creo que antes no tenía tanta sangre, por eso no me mata tan rápido. Ajá, ¿crees que voy a andar pisando por ahí? Está a punto de matarme. ¿Cuántos cuadros he perdido? Ninguno, eso es todo. Ya casi mueres. ¡Ah! Lo sentí eterno, a ver. ¿Dónde están las cajas? ¡Oh, las dejaste arriba! ¿Por qué? Ah, miren, ahí está. ¡Oh, es Gaia! Gaia estaba atrapada en la serpiente.
y todos vivieron felices para siempre. Fin. Ok, no recuerdo tu caja, Nakama, pero creo que era 4. Ah, pues sí, ahí está, caja 4. Ahí lo tengo en mi celular y yo de... ¡Oh! Una preciosa perla de Xenia. Está muy bien. La conservaré y las conservaré. Esta va ahí, largo. No, pues, ahorita no estoy para ponerme de digno. ¿Qué pasó? ¿Por qué aquí no tengo misiones? Por eso mismo. Oh, contra el mero jefe. Vamos contra el mero jefe. Miren, ahí están esos signos. Esas insignias que, si no mal recuerdo, para eso servían. A ver, ¿era acercarme o presionando Z? Ah, era presionando Z. Aumenta, creo que mi maná. Aumenta quién sabe qué. Y me ayuda, quién sabe, ya no me acuerdo. Oh, me petrificó. Es para... Los orbes que me han estado dando aquí sirven. Pero pues ni tanto. Me acuerdo que llegué a juntar 50 orbes de los verdes. Y me los gasté en dos dungeons de este. Así de fácil. Me los gasté. Y para que no ganara. Así que no son del todo útiles. Ya muérete. ¿Por qué no me hace nada? Oigan, pajaritos, ¿por qué no me hace nada? ¿Qué les pasa? No entiendo nada. ¡Ah, su mecha! ¡Ya vi qué pasa! No, pues aquí sí estuvo cañón. No los podía matar tan rápido. Y presioné Z ahí cerca, ¿verdad? ¡Kawaii! ¡Ya no tienes armas! ¡Ups! No, pues sí está cañón, ¿eh? Oh, estas máscaras. O caras. O quién sabe qué engendro del demonio son estos. Sí, me acuerdo que hacían eso. ¡Ah, su mecha! ¡Espérate! ¡Aku, aku, aku, aku! ¿No te mueres todavía? ¡Muérete ya! Ok, creo que yo hasta aquí llegué.
Voy a dejar que esté la historia porque necesito maná. Mana power. Ah, caray, todavía no. Oh. Primero el mago, me estás causando muchos problemas. Ok, quítate. Oh. Oiga, no. Su mecha. Mejor lo mato a él rápido. Ahí está. Oh, ya era el guerrero. Oh, mi cabeza. Solo le entendí eso. ¿Estás bien? ¿No has perdido el ex... no sé qué de ti mismo, algo así? Lord Thanatos, el jefe final de esta isla, está usando... este... dios y humano, no sé qué es alike. Hay Angry Ball, pero... Ok. Leí un poquito para ver si me acordaba algo de la historia. Miren, así es Thanatos normalmente, pero ahorita se va a transformar en un mega poderoso monstruo. Más vamos a ver la escena. Segura, no estoy leyendo, pero seguramente está diciendo que débiles humanos sufrirán ante mi ira. ¡Oh! Mendiga cancioncita, no me apoyas en nada, Primero, eres un niño. Oh, espérenme, primero tengo que deshacerme del mago. Sus ataques me hacen mucho, pero mucho daño. Según estos orbes te lo dan en todas las islas, pero de aquí en lo que te los dan... Ya pasaste las islas, bueno, los dungeons como 20 veces, para que te den uno. Ahora sí... ¡Oh! Tiene 3 etapas. Con razón me costaba tanto trabajo. ¡Reacciona! ¡Ryan! ¡Despierta, por favor! En serio, lo recuerdo más difícil. ¿Ves que llegué aquí siendo nivel tan bajo? Ya no me acuerdo. Ok, ¿por qué me estás bajando sangre? Eso es trampa. ¡Oh, aquí viene el mero! ¡Oh, ahí está! ¡Mírenlo! Y Kawaii se ha de sentir un inútil por no poder... ¡Ay, casi muero! ¡Ryan, reacciona! No voy a revivir porque... sería en vano revivir. Agradezco haber llegado hasta acá y está en fácil. O normal. Normal, creo. Le agradezco a todos por acompañarme en esta aventura. Porque a partir de aquí todo está cañón. Necesito subir más de nivel, completar estas misiones. ¿Qué misión tengo aquí? Oh, ya.
Y eso que tengo el champion de... De esta. De King Wan Fen. Ay, estaba... Iba bien, pero después los servers se cayeron el día 13, el día 17, el día 18 se cayeron por completo. El día 29 de plano hasta se me olvidó entrar a Grand Chase. Es una pena. No, y ahora este cuate tan a todos en Champion. Uf. No se diga más. Miren, ahí está el símbolo de uno de los orbes que te dan. Órale, contra los Charmeleons. Oh, y no le compré a Kawaii sus armas. A ver, no soy de los que huyen y corren, pero quiero que Kawaii participe. Kawaii no es Kawaii sin Kawaii. Como que estuvo muy revuelto lo que dije, ¿verdad? Listo. ¿En serio no tengo pies? Bueno, zapatos. 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 Lleve sus zapatos. Tiene 1500 para pegar. Así que no creo que... Ah, espérense. Por alguna razón no tengo zapatos. ¿Eran estos o cuáles eran? Ahí está, perfecto. Oye, el traje de Thanatos está genial. ¡Wow! Ahora ni tardó en... De hecho ya está funcionando Chase Grand Chase muy bien. Lo que también necesito comprar son frascos, pero creo que todavía me aguantan esos. Ya, denme ropa nueva, dorada, por favor. Ya me cansé del traje de... ¡Oh! No, el traje de Ano. Ya estaba emocionado Kawaii por atacar. Y ya estoy cansado del mismo traje. Y ya me di cuenta que no es que me quede quieto para que me empiece a bajar sangre el hielo. Si no me despego del piso, empiezo a bajarme sangre. Tengo que despegarme del piso cada tiempo. O sea, lo brincolín. Muere. A ver, ¿y cuándo aparecen los Charizard? ¡Demonios!
Y sigo sin poder hacer un guild aquí. No me podré ir feliz sin hacer un guild aquí. Pero como no puedo entrar al parque y nadie ha contestado en las páginas de Facebook de Grand Chase el por qué no puedo acceder al parque, o que alguien tenga el mismo problema que yo. Ah, si estuviera Rachel Mega aquí, porque ahorita no está. Le preguntaría a Nakama. ¿Tú puedes acceder al parque o también te mandan a la fregada? No te hagas la sufrida, ¿ok? Mendiga. Ya casi, ya casi, ya casi. Me encantan las misiones donde solo tienes que matar. No de que te tienes que concentrar en matar estos o aquellos, no. Matar. Por favor, que haya los suficientes enemigos como para... Ok, en el próximo fueguito. Ahí. Próximo fueguito. No me quiero arriesgar. Perfecto. Ay, ay, ay. Venir hasta arriba para bajar. ¿Qué cosas? Oh, eres tú. Me van a faltar. Qué rabia. Bye. Oh. Díganme que hay más de estos tigrecitos, por favor. ¿Qué me hace? Eso, Kawaii estaba, ya estaba emocionadísimo este Kawaii por lanzarse a la acción. Oigan, ¿y el tigre? Oh, ahí está. No, solo hay otro tigre. No, me van a faltar dos. Uno, mejor dicho. Ajá. ¿Qué me da? Hit, boss, four. Ok. Me mató. Me da HP, creo. Eso está como que atontada. Caja 2. Ok, Nakama. Nakama, sé que no eres muy fan de Grand Chase. Pero quería saber si a ti te sucede lo... Y te saca del juego. ¿Te pasa lo mismo? Porque ya pedí ayuda sobre eso, pero no me contestan. Y no he visto un comentario que
Que se refiera al parque. Fuerzas. ¿Qué dice? Hit boss por HP ganado. ¿Qué pasó? Ahí está, muere. Caja 2. ¿A ti no te ha pasado, Nakama? Porque quiero entrar a fuerzas al parque y este juego no me lo permite. ¡Dinero! Hablando de dinero, qué bueno que me... qué bueno. Últimamente no lo he estado jugando, pero una vez intenté entrar al parque y me sacó. Entonces no soy el único. Gracias, Nakama, con eso me basta. No necesitas decir más, no digas más. No, me dan eso. Es que yo quiero los... no quiero los raros, yo quiero los épicos. Ya que a conformarse. Si no, nunca me voy a ver con ese traje. Ay, que faltan. Vamos con los Charmeleons originales. Entonces sí es un problemita del juego. Demonios, ¿por qué los que controlan el servidor no han podido mejorarlo? Y no es queja. Mi pregunta es de que no sé, estarán demasiado ocupados en sus cosas. Es muy difícil mantener un server, no sé. Bueno, con esos que maté bastan. Qué feos zapatos. A ver, ya tengo las alas, los picos, nivel 63, me faltan dos niveles más. Vamos a comprar, ¿por qué no? Tengo mucho dinero. Aquí sí me puedo dar mis lujos de rico. Porque en la vida real no. En la vida real me tengo que conformar con una torta de 10 pesos y eso me fue muy bien. Yo creo que si fuera millonario, aún así compraría las tortas de 10 pesos. No porque sean baratas. Es más, daría una propina de 50 varos. No. Si fuera millonario de 100 varos, órale, gracias señora. Porque al menos donde yo compro las tortas de 10 pesos están buenas. Las prepara la señora muy bien. Así que aquí tiene sus 200 varos, cámara. Siga preparando buenas tortas. Y eduque a sus hijos bien. Órale, aquí tiene unos 200 varos. Mínimo para que no les falte la escuela. The Worm, ok. ¿Qué sonó? A ver. ¿Por qué no puedo acceder al parque? A ver si alguien me contesta en lo que hago esta dungeon. En experto, porque en champion la verdad está muy fácil y no me gusta lo fácil. Y digo fácil para el enemigo derrotarme. Que tenga que enfrentarme contra Thanatos y si no lo puedo derrotar en su propio dungeon, en un champion menos. Me digo de mi
Flamedramón. No recuerdo las músicas tan épicas. ¡Kawaii ataca! Ese kawaii es todopoderoso. Sigo transmitiendo, Nakama, que cuando te pones callado, siento que ya no estoy transmitiendo. ¡Oh, qué rudo, qué rudo, qué rudo! ¡Qué rudo! Destruye de Magmog. Oh. Haré una pregunta de Digimon Master. ¿Cuál Nakama? Espero que no sea una complicada porque hace mucho que no juego Digimon Master Online. Toma. ¿Cómo se obtienen los huevos para tener un Digimon? Y si te hubiera sacado, yo te aviso. ¿Qué? Ah, ok, Nakama. Para un huevo, pues primero que nada tienes que conseguirlo. Te lo dropean, te lo dan en eventos, lo puedes comprar con dinero real. Si te lo dropea algún Digimon, es muy difícil que suceda eso. Después tienes que llevarlo al incubador. El incubador te pide, El incubador te pide, ya vengo, Are. Ok, ahorita doy la explicación. No, la voy a dar. Bueno, ahorita la doy. Bueno, sí, no tardo. ¿Probaré suerte en el héroe de los... el dungeon de los héroes? Yo creo que sí voy a probar suerte. Se abre en 5 minutos. ¿Por qué sigo teniendo 82 frascos feos? ¿Dónde estás? Ah, aquí está Charmeleon. ¿Cuándo evolucionas a Charizard? Ok, prepárate. Espérate, primero este. ¡No! ¿Por qué lo atraviesa Ryan? ¡Ataca, Kawaii! ¡Cámara, cámara! Oh, oh, ok. ¡Kawaii, ataca!
Ya va, ya mero, ahí está. ¡Ya está! Ok, me acordé de Digimon World. Siempre que ganas en Digimon World 1, el protagonista dice ¡ya está! Y el Digimon hace su ruido. Dependiendo de qué Digimon sea que tengas. Pero siempre dice ¡ya está! Rayos. Poco dinero. Pues ya que destruye de Magmo. Ah, caray, me faltó uno. ¿Por qué? Oh, ya subí de nivel. Oh, sí, no me había dado cuenta. Ya subí de nivel. Cámara, cámara. ¡380! ¡Pa, su mecha! ¿Tantos me compré? Me encanta despilfarrar dinero. ¡Mendiga! ¡Mendiga llamita! En cuanto veo un Magmo, me voy contra él directamente. Ok. Por atravesarte en mi camino. No me bajes. Pelea como un guerrero. Dos bonus target. ¿Me cargaron mis bonus? ¡Listo! Terminé una misión. Sigo sin ver Monk o cómo se llaman esos. Hola, ¿algún Smonk? Oh, aquí estás. Quitaos de mi camino. Murió. Vámonos de aquí. Y seguimos en The Wormy no sé qué. ¿Por cierto, alguien me contestó? No. Nadie. Ahorita entro a The Crucible, pero tengo que checar algo. Pues ya que...
Voy a necesitar estos frascos, sin duda. Kawaii, ¿estás bien? Estoy listo. Por favor, madre naturaleza, ayúdame. Let's begin. Es más, vamos a dejar que la historia se escuche aquí. Porque tengo que esperar a que me cargue el MP. Bien caricaturescos todos los personajes, los primeros personajes. Ya los demás como que se ven un poco más detallados. Ok, no me dio tiempo. Bueno, Kawaii, puedes atacar. Cámara, cámara, mueran todos, mueran todos, mueran todos. Rápido, 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 muere. Cúrate, cúrate, es hora de curarse. Perfecto, fight, 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 fight. Al parecer aquí no hay brujos. Oh, casi no me bajan nada. Creo que puedo ganar. Voy a ganar. Ah, en serio me aparecen en un lugar donde no hay piso. Una persona normal hubiera muerto. Siguen sin haber magos. Por mí muy bien. Sí, casi no me bajan nada. Están perdidos. Si ustedes casi no me bajan nada a comparación de antes, están perdidos. Bueno, este cuate sí me bajó mucho. ¡No! ¡Oh, un mago! Mueran, mueran. Cúrate, cúrate, Ryan. Cúrate. No estamos aquí para estar jugando. Bueno, sí, pero... pero jugar en serio. Bríncale, bríncale la cuerdita, que yo ya la brinqué. Ay, es que ese fuego. Ay, esos ataques sí me terminan dando en la torre. Esos no. Casi no me hace nada esos fuegos, pero el que lanza en el piso sí me hace mucho. La débil criatura que es esta, aguas. No, 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 ese no, no, ese fuego no. Ni ese tampoco, esas bolas de fuego me matan. ¡Ah! Me lleva. Y es que me da comezón en la nariz. A su mecha. ¡No! ¡Ah! Es que ese ataque me baja toda la sangre. Me sigue picando la nariz. Así no se puede. ¡Ay, canijo! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! Ok, creo que tengo un chance. ¡Ah!
A ver, Nel, que yo voy a pasar ahí. Nel. Kawaii, distráete un poco. Y bueno, creo que en la cama no viene, así que voy a explicarlo y después que lo lea. Estaba en que, ¿qué? Ah, sí, una vez que lo metas a la incubadora, el huevo de Digimon, te va a pedir cierto ítem que también dropean los Digimon que mates. Y depende de qué tipo sea ese Digimon y qué tipo de ítem te pida. Son 5 recargas y cuando llegues a 3 recargas ya lo puedes liberar. Es muy difícil porque o no obtiene ninguna recarga o el huevo se destruye perdiéndolo por completo. ¿Quién llega? ¿Cuál es la diferencia del 3 al 5? Pues el tamaño y el poder. Cuando es uno de 5, es un Digimon 3 veces más grande que el que liberas con el 3. De hecho, el 3 es muy pequeño. Y el 5, el 4 es uno normal, de tamaño normal, y el 5 es de ya más grande. Y más poderoso. Listo, esa es la explicación. Oh, no. No, 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 ay, esos fueguitos. Ok, cuidado con eso, cuidado con eso. ¡Libérate, libérate! Sácate, sácate, sácate. ¡No, no, 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 no! ¡Cúrate, cúrate! ¡Ryan! ¡Ah, Ryan, en serio! ¡Oh, aquí viene! ¡Corre, corre, corre, Ryan, corre! Y es que estos magos son primero. ¡Ah! Es que me choca cuando suelta esa cosa. ¡No! ¡Ah! Sigue siendo muy poderoso el jefe contra mí. Ese jefe baja como el demonio. Let's begin. Perfecto. Bueno, hasta aquí el gameplay de hoy. Espero que les haya gustado. Ah. Ah, qué rabia. No puedo matar todavía al jefe de ese dungeon. ¡Qué ira! Bueno, yo me despido. Sai sai. Sa. Yonara.